Bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy les estaré mostrando cómo podemos bordar las letras que vienen incluidas en nuestra máquina Brother PE770 y en la máquina Brother PE880. Ya tengo en el canal varios videos con esta máquina y estaré dejando el enlace aquí arriba a la lista de reproducción. Comenzaremos por encender nuestra máquina en el botón de encendido y podemos ver que se encienden la luz y la pantalla. Se muestra la pantalla de inicio y nos dice que toquemos la pantalla en cualquier parte. Luego de esto nos dice que la unidad de bordado se moverá y tocamos OK. Ahora vamos a tocar la señal de letras y vamos a seleccionar el tipo de letras de nuestra preferencia. Podemos ver en la parte de arriba que aún no está marcado ningún tamaño de bastidor. Iremos a la parte de abajo y tocaremos la mayúscula para poder acceder a las letras mayúsculas y la minúscula para acceder a las letras minúsculas. Voy a comenzar con la mayúscula A y luego voy a tocar el icono de minúscula y voy a terminar de escribir mi nombre. En este caso, aquí tengo mi nombre solo con tres letras. Voy a borrar, tocamos arriba a la derecha la imagen de borrador. Y ahora voy a escribir un nombre un poco más largo para acceder a las siguientes letras. Para acceder a las letras que no tenemos en pantalla, solamente debemos tocar las flechas de derecha o izquierda. Y aquí pueden ver donde ya se nos muestra que el bastidor que debemos utilizar es el más grande, que en este caso es el 5x7 pulgadas. Vamos a tocar la última imagen que está a la derecha, abajo. Y aquí podemos verificar el tamaño de nuestro bordado. También podemos aumentar o disminuir según decidamos. Tocamos la siguiente imagen y esto nos da el acceso a disminuir el tamaño tocando la imagen de abajo o a aumentar el tamaño tocando la imagen que está un poco más para arriba. Aquí pueden ver cómo va disminuyendo el tamaño del bordado y cómo ahora tenemos, en vez de un bastidor disponible, tenemos dos tamaños. Si en vez de disminuir, lo que queremos es aumentar, estaríamos tocando esta imagen. Ahora voy a tocar la imagen de retorno para volver a la pantalla anterior. Y si toco esta imagen de arriba, lo que voy a hacer es seleccionar cada letra individual para así poder colocar colores diferentes a cada una de las letras. Por eso cuando toqué, vieron que marcó 5 hilos en vez de 1. Para desactivar esa función, solo vuelvo y toco la imagen. De esta manera, estaré bordando el nombre en un solo color. Coloco mi bastidor y voy a colocar el estabilizador flotando debajo del bastidor. Bajamos el prensatelas y tocamos el botón de inicio. En el canal tengo toda una lista de reproducción dedicada a los bordados a máquina. La lista se llama Curso de Bordados a Máquina y en ella encontrarán muchos videos realizados con esta máquina Brother PE770. Cuando el bordado sea completado, en la pantalla aparecerá una imagen con un gatito. Tocamos OK y podemos volver a bordar el mismo diseño o eliminarlo e iniciar un nuevo bordado. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial. Me encantaría leerles en los comentarios y nos vemos en un próximo video.